Bueno, señores, el carro lo agarré hace días y empezó con sus babosadas de que se quedó prendido el abanico en velocidad alta. Y gracias a eso pues salió un error de la ECU, de la computadora, que decía lógicamente que no alcanzaba la temperatura óptima. Y que gracias a que no encontraba la temperatura óptima, no podía trabajar en loop cerrado, o sea, utilizando el sensor de oxígeno. Extrañamente pensé que era relay, pensé que eran pues otras cosas, el bulbo, y pues aprovechando el aparatito, que la neta me ha sacado de bastantes problemas, hasta cuando voy de viaje me lo llevo y ando escaneando todos los carros de allá donde vaya de viaje, pero pues es gratis y aprovechan. Simplemente borré el error de la insuficiencia de temperatura P0125, si no me equivoco, y pues extrañamente se apagó el relay. No se entiende por qué, pero el pulso lo mandaba la computadora de ese relay y se apagó y está funcionando perfectamente. Ahorita apenas va subiendo ahí la temperatura, pero traigo el aire acondicionado prendido, así que debería de este baboso que no sé qué está haciendo. Así que debería pues de estar prendido el abanico en la velocidad baja para estar enfriando el panal de lo que es el aire acondicionado. Ahí va subiendo poco a poco, no es que esté haciendo así que tú digas wow qué calor, estamos a unos 30 grados aproximadamente y pues ahí va. El carro se acaba de prender hace 10 minutos o mucho. Gracias a este bello aparatito me ahorré la chinga de ir con el mecánico, me ahorré la chinga de meterme por abajo al carro y de estar comprobando cable por cable, continuidad y todo lo demás. Lo más feo es que aunque hubiera checado todo, me hubiera marcado que estaban bien, debido a que no sé por qué, pero me tengo que poner a revisar el diagrama. La computadora manda el pulso para que se active este relay, que es de la velocidad alta. No entiendo por qué lo hace la computadora y no el bulbo, pero quién sabe. Y aquí donde se prende el aire acondicionado, pues también se le prendió, se le apagó como unas 10 veces fregándole pues unos varios trancazos por si acaso se había quedado pegado, y también se le pegaron así como golpecitos a los relays, debido a que pues se sulfata, vivo cerca de la playa, el carro ya tiene 12 años o 13 años, no me acuerdo, y no ayuda para nada, pero bueno, ahí quedó, ahí está funcionando. Una tontera como un error de lectura, al parecer, pues era más que suficiente para que no estuviera trabajando en loop cerrado, nomás estaba en loop abierto, o sea con los mapas que vienen adentro de la computadora, sin utilizar el sensor, bueno, ninguno de los dos sensores o dos OBD de los que mandan la relación
de aire combustible. Mucha gente dice, prefiero que esté trabajando con el de la computadora porque me gasta menos gasolina. Y sí, sí puede ser que te gaste menos gasolina, pero el detalle es que puedes recalentar el carro debido a la falla en la mezcla. ¿Por qué? Porque si hay demasiada gasolina, el carro se ahoga. Y si hay muy poca gasolina, el cilindro se calienta demasiado y se agarra el pistón con el cilindro, los anillos y todo lo demás. Ahí está el malecón.